Hola a todos, damas y bandicoots. Soy TommyCrash94. Este video tendrá poca edición, y será algo corto pero un tanto hypeante. Recientemente en Twitter sucedió algo que podría significar algo en el futuro para Crash, o solamente podría tratarse de un simple follow. Muchos conocen a Rayman, uno de los iconos de los videojuegos más recordados, que ha sido bastante mangoneado por Ubisoft. En fin, la cuenta oficial de Twitter de Rayman ha empezado a seguir a Activision, que es la empresa que tiene los derechos de Crash. Quizás esto no signifique nada para ustedes, pero podría significar quizás un crossover entre estos dos personajes, o Activision compró los derechos de la franquicia Rayman. Si es lo último, yo creo que Rayman estaría en buenas manos, para que así puedan revivir a este personaje, que ya necesita un juego, y no solo tener uno en teléfonos, y que además solo sea en Apple. Bien, eso es todo el comunicado que tenía para este pequeño video express. Ahora sí, me despido, nos vemos para la próxima.